son gargantas fluviales cortadas por los ríos pirenaicos que atraviesan y vienen desde el Alto del Pirineo al Valle del Ebro, y cuando se encuentran con estas sierras calizas que van de este a oeste a lo largo de todo el Pirineo, pues las cortan como si de un cuchillo se tratara desde hace millones de años hasta crear estas maravillas naturales que forman estos cañones que aquí en Navarra, nosotros les llamamos los navarros foces. En esta concreto es la Foz de Lumbia, un espacio natural de Navarra muy conocido por todos y de hecho pues es elegido por muchos navarros como una de las maravillas de Navarra. Está en la montaña de Navarra, justo al sur del Pirineo, y en concreto la cuenca prepirenaica de Lumbier. Es una foz quizás la más conocida de Navarra porque es también la más accesible, y a ella pues acuden aproximadamente unas 80.000 personas al año, y al hecho de que aquí pues uno puede ver la fauna en directo, puede ver lo que realmente quiere ver, que en este caso pues es una de las mayores colonias de buitre leonado que hay en toda España y casi en toda Europa. Existen otras también muy conocidas como la Foz de Arbayún, la Foz de Ugarrón, la Foz de Benasa o la Foz de Santa Colomba. Como decía, la Foz de Lumbier es una de las foces más visitadas, y eso en gran parte es a que por aquí pues transita un camino por el cual pueden venir todo tipo de personas capacitadas y personas con menos capacidad para el tránsito. Ello es debido a un hecho histórico, el hecho de que por aquí pasó un antiguo tren, el tren Iriati, que fue el primer tren de tracción eléctrica que circuló por la península ibérica y que atravesó este espacio natural allá por el año 1911 y hasta su desmantelación en el año 1955. Bueno, estamos aquí en el Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier. Está en el pueblo de Lumbier, y en él lo que vamos a poder ver es una representación de las foces, de las paredes de las foces, de las diferentes especies que nos podemos encontrar en ellas. Podemos aprender un poquito sobre cómo se han formado geológicamente las foces, tanto la de Arbayún como la de Lumbier, y etnografía y cultura de los pueblos y de la gente de la zona. Y por último, los más pequeños podrán disfrutar del túnel de los sentidos. En cuanto a la Foz de Arbayún, que la tenemos justo aquí detrás, la opción más adecuada sería verla desde el mirador que está colocado en el Alto de Iso, al que se puede acceder perfectamente con coche. Se aparca allí mismo y nos ofrece una vista panorámica de prácticamente la foz entera, desde el cual podemos ver la mayoría de las aves que podemos encontrar en ella y la vegetación también.